A partir de este próximo lunes 18 de septiembre se puede comenzar a tramitar, lo informó la directora ejecutiva ANSES, Fernanda Raberta, a través de la página de internet y está dirigido para todos los trabajadores y trabajadoras del sistema del CIPA que trabajan de manera registrada. ¿Un crédito de hasta cuánto dinero se puede obtener? Es un crédito de hasta 400 mil pesos, está destinado a trabajadores que tienen ingresos de hasta 700 mil pesos. Eh, y que la verdad que son muy pocos pasos, que se comienza a hacer a través de la página de ANSES, pudiendo tener la clave de seguridad social, se solicita, eh, como decíamos, a partir del próximo lunes, de las 10 de la mañana y hasta las 20 horas va a estar disponible, pero va a seguir disponible, el día martes, miércoles, no tiene fecha de finalización, sino que es un horario acorde para poder hacerlo, para que no se genere ninguna, ningún inconveniente a la hora de tramitarlo a través de la, de la página de internet. ¿Cuáles son los pasos a seguir una vez eh, realizado este primer paso de ingresar a través de Internet a la, a la página de ANSES? A ver, uno ingresa en la página de ANSES con el Código de Seguridad Social, a partir de ahí acredita su identidad y solicita el crédito, la cantidad o el monto que, que, que esté disponible para cada uno de los casos, porque también eh, la idea es que no tome cada una de las cuotas más del 20% del ingreso del trabajador y la trabajadora. Eh, a partir de ahí se le otorga una, un código y solamente con ese código va a ser recibido a partir del quinto día hábil en las oficinas. Si no está ese código es porque el crédito no, no ha sido otorgado. Hay diferentes cuestiones por cuál no se eh, otorga el crédito. Una de ellas es por ser jubilado o pensionado. Hay un crédito destinado para los jubilados y pensionados. Otras por no estar registrado de manera registrada en el, en el, en el trabajo eh, que, que está realizando. Otra por ser trabajador o trabajadora temporaria. O, bueno, hay una gran cantidad de motivos por los cuales puede ser que eh, no, no se le otorgue el crédito. Pero cuando se le otorga el crédito, la propuesta es que pueda venir a la oficina solamente con el código, se da la validación de ese código y en menos de dos minutos ya está, está aprobado el crédito. Esa es a la finalización. Al séptimo día hábil ya está depositado en, la, en, en su cuenta sueldo. Bien, en la tarjeta de crédito. ¿Y puede ser destinado para cualquier uso? No, tiene, sobre todo está destinado a dos usos. Primero, a saldar cualquier tipo de deuda, por eso está destinado a la tarjeta de crédito del banco donde cobra el sueldo. Eh, y otro es para generar compra. Lo que se estaba buscando es esto: un poco de movilidad en términos de lo económico. Es un crédito que la verdad es que la tasa es realmente baja, que compite de manera muy, muy fuerte con los créditos que otorgan el banco. Imagínate que un crédito de hasta 400 mil pesos, si se otorgan en 48 cuotas, la cuota es eh, de 19 mil pesos cuando en un banco privado o en un banco estatal la cuota está en 50 mil pesos. Así que realmente creemos que es una gran oportunidad. Y la otra oportunidad que también se otorga es que recién se empieza a descontar a partir del tercer mes en que se otorga el, el, el crédito. Así que es una, una buena posibilidad de movilidad económica para, para el sector de trabajadores y trabajadoras. No se puede utilizar el crédito para la compra de dólares o plazos fijos.